Un cuento, es que la vida es un cuento. Cuando se dice que la vida es un cuento, uno piensa que hay que vivirla para contarla. Si la vida es un cuento, vivamos para contarla. Un cuento cortico, pues puede ser que la vida es una, la educación otra, la pobreza la misma. La palabra, la oralidad, es lo que nos heredaron, pero es lo que nos asesinaron. Nos heredaron nuestros abuelos, pero ¿qué palabra nos asesinaron, nos heredaron nuestros abuelos? ¿Qué palabra nos asesinaron los invasores? ¿Qué palabras, qué oralidad nos asesinó el opresor, el invasor, el colonizador? Cuentos hay muchos para contar, pero historias hay muchas que recordar, muchas que narrar, muchas que recorrer. Esta es la historia de un relojito, pero este no es un relojito cualquiera. Este relojito es un relojito bien, pero bien, bien particular. Este relojito lo hicieron obreros japoneses. Y ahí es donde uno se da cuenta económicamente, hablando con la economía, de cuál es la relación entre el trabajo del obrero y el producto. Porque el relojito pequeñito lo venden por ahí en los puestos de la gache, ¿sí?, donde el vivo llega y el bobo parpadea como sapo en tomatera. Esos relojitos a 1.000 a 2.000 pesos. Pero este relojito no era un relojito cualquiera, no era simplemente que hubiera venido del Japón, de que valiera 2.000 pesos. No, este relojito tenía un sueño grande, tenía un sueño inmenso. Este relojito quería ser un gran reloj despertador. Y entonces pues todos los relojes comenzaron a decir: este reloj está loco, ¿cómo así que quiere un reloj despertador? Y entonces el reloj le decía al otro y al otro y al otro, hasta que ¡prum!, llegó a oídos del reloj de la Basílica de San Pedro. Y el reloj de la Basílica de San Pedro pues es el reloj que manda. Y yo, ¿cómo así que por allá en esas tierras hay un relojito pequeñito que quiere ser un gran reloj despertador? Pues no, señor, esto se tiene que arreglar de inmediato. Así es que convocaron a una asamblea extraordinaria de relojes de pared. Obviamente, pues, ese reloj, esa reunión iba a estar presidida por el reloj de la Basílica de San Pedro. La hicieron allá en lo más alto de los farallones. Pero el reloj de la Basílica de San Pedro dijo que no, que él por allá no iba a subir, que él debía estar donde debían estar los grandes relojes de pared, en una catedral, en una basílica. Así es que lo hicieron en la basílica, en la catedral caleña, ahí al pie del parque de Caicedo. Ahí pusieron una mesa grande, enorme, y se sentaron muy galantemente todos los relojes de pared del mundo y esperaron a que hiciera su aparición el relojito pequeñito. Y de un momento a otro apareció el relojito pequeñito en medio de todos esos relojes grandes de pared. Y el relojito se quedó observándolos. Y el reloj de la Basílica de San Pedro lo miró tan, pero tan, tan pequeño que dijo: y bueno, ¿y cómo así que usted quiere ser un gran reloj despertador? ¿Quiere explicarnos ese absurdo sueño que tiene? Y el relojito entonces miró el reloj de la Basílica, se levantó y le dijo: sí, yo sí quiero ser un gran reloj despertador, pero aparte de eso, también quiero aprender andinismo. ¿Andinismo?, dijeron todos los grandes relojes de pared al unísono. ¿Usted se volvió loco o qué? ¿Cómo así?, le dijo el reloj de la Basílica de San Pedro. Primero quiere ser un gran reloj despertador y ahorita quiere aprender andinismo. ¿Nos quiere explicar por qué ese absurdo sueño? Y el relojito llegó y le dijo: mire, quiero ser un gran reloj despertador y quiero aprender andinismo para poner la alarma a las 6 de la mañana, subirme a lo más alto de los Andes y poner la alarma a esa hora y campanear y campanear a ver si algún día América se despierta del sueño en que se encuentra. Ese es un texto de un escritor colombiano costeño, se llama David Sánchez Juliado. Yo nací un 8 de junio, un 8 de junio de 1966. Nací arrullado por el canto de mamá, por los arrullos de la abuela y por los cuentos del abuelo y por las historias del bisabuelo, porque tuve la fortuna de nacer en medio de cafetales, en medio de árboles,
en medio de pájaros cantores, en medio de guaduales que se van, que se mecean, que lloran, que cantan, que ríen. Nací en los brazos de mi bisabuela materna, María García, una señora antioqueña que cuando le decían paisa se enojaba. Yo no soy ninguna paisa, ¿oís? A mí me respetás. Paisa, son todos los asesinos que llegaron y nos quitaron las tierritas y mira dónde nos dejaron. Yo soy una antioqueña, de las que no le niego un bocado de comida a nadie. Le quita la sed a cualquiera. Y a cualquier peregrino, cualquiera que pase por ahí, aquí entra y aquí come, con todos estos hurrones. Pero a mí no me decís paisa, a mí me respetás. ¿Vos querés saber cuál es la historia de los paisas? Esa era mi bisabuela, la partera, la que me recibió en sus manos aquel 8 de junio de 1966. Pero la felicidad no duró mucho, porque hacía apenas 7 años. Mi abuelo materno, Roberto Vélez, fue el único sobreviviente junto con otro señor de la masacre de Combia que hicieron abajo de la Estelia, cuando la tal famosa guerra liberal conservadora, la guerra de los colores, los rojos contra los azules, los rojos contra los verdes, los rojos contra los azules, los verdes contra los amarillos contra los rojos. Hubo que salir corriendo, porque el desplazamiento venía desde aquel fatídico 12 de octubre de 1492. Mi papá cogió a mi mamá, a mi hermano mayor, que tenía 2 años, y salieron caminando hacia el norte, más hacia el norte. Salieron del fuego para meterse a la candela ardiente. Llegaron a Toro. En Toro todavía estaba fresca la secuela de los chulavitas, de los cachiporros. Y la tierra comenzó a escasearse y comenzó a secarse. Así es que le tocó que emigrar. Y en 1970, previo a los Juegos Panamericanos, don Olmedo Miranda, que así se llama mi papá, llega a esta ciudad con su mujer, mi madre, doña Marina Ruth Vélez, y mis hermanos, mi hermano mayor Wilmar y mi hermanita menor Nora. Llegamos con la ilusión, mi papá llegó con la ilusión, de que aquí de pronto también iban a crecer espigas grandes de maíz, pero empezó a ver, fue grandes postes de la energía. Como todos los desplazados que llegan a las ciudades, pues uno tiene que ir a vivir o en la calle o en una invasión. A nosotros nos tocó la invasión. Y llegamos acá, a este barrio, que en ese entonces se llamaba La Unión. A mi mamá le tocó que hacer lo que hacen todas las que llegan del campo, atraídas por el espejismo de la ciudad. Convertirse en sirvienta, en esclava doméstica, en una lavandera, en una cuidandera de hijos para poder que sus hijos comieran sin que ella los pudiera cuidar, pero que sí los pudiera cuidar porque se levantaba muy a las 4 de la mañana, nos dejaba todo bien arreglado, desayuno, almuerzo, nos dejaba bien arreglado y se iba a trabajar. Mi papá salía con nosotros a vender pescado. Siempre tuve la fortuna de tener a mis abuelos, mi abuelo paterno Miguel Miranda, el viejo Miguelito, como le decían, viejo contador de historias. Contaba historias maravillosas, historias de espantos. Mi hijo, a mí me salió el monje sin cabeza. Y yo me acerqué a tocarlo y 8 días quedé privado, 8 días quedé frío. ¿Cierto, mija? Le decía a mi abuela Waldina. Y mi abuela Waldina le decía que sí, porque todo lo que el viejo le decía, la abuela le sentía con la cabeza que sí. Lo que la gente no sabía era que mi abuela era sorda. Y mi mamá nos miraba y nos decía que teníamos que estudiar, que no fuéramos a ser como ella, bruta, que no sabía leer ni escribir, y que mire, mire cómo me quedan las manos después de tanto lavar y después de tanto planchar. Y esperé afanosamente ese día.
Pensaba que ese día iba a ser el más feliz de mi vida. El primer día que iba a ir a la escuela, yo pensaba que al llegar a la escuela me iba a encontrar con un hombre o con una mujer que me fueran a contar historias, así como lo hacía mi abuelo, mi bisabuelo, mi bisabuela. Pero llegué y me encontré con un portón grande, donde había una señora gorda y un señor flaco, alto, de anteojos, mal encarado, que nos revisaba la cabeza para ver si teníamos piojos o liendras. Y yo no iba a permitir eso, porque mi mamá podía, nos decía que podíamos ser pobres, pero primero honrados, pero antes que honrados, aseados, y segundo sin muchas cosas, y por eso la cabeza no la mantenía limpiecita. Pero yo pensé que tal vez adentro podía ser la cosa diferente, que adentro sí me iba a encontrar al hombre o a la mujer que me fueran a contar historias. Pero llegué y me di cuenta que todos los niños los tenían en fila, uno tras otro, no se veían las caras. Recibían el sol inclemente. Pero allá en la sombra, en el pasillo, estaba la señora gorda, que era nada menos y nada más que la directora. Y estaban todos los profesores a la sombra. Y a los niños nos hicieron rezar, los hicieron cantar el himno nacional y el himno al Valle del Cauca. Yo pensé que de pronto podía estar equivocado, que adentro en el salón la cosa iba a ser diferente. Pero por ponerme a pensar y a pensar, fui el último que entró al salón. Y al entrar al salón, me di cuenta de que todos los niños habían sacado cuadernos. Y apenas yo me iba a sentar, entró una señora que era la profesora y todos los niños se pusieron de pie y yo lo único que dije es, ¿y por qué se van? Y la profesora me dijo, usted es como torpe, ¿no? Como bruto. Usted debe ser el tal Miguel Miranda. Y yo, sí. Pues mire, los niños se paran en una forma de respeto. Eso es un valor que tú debes conocer. ¿Entiendes? De ahora en adelante te paras apenas yo entre. Nunca pude entender la relación entre el poder y el pararse y el sentarse. Pero pensé que tal vez cuando empezara a hablar me iba a encantar. Pero empezó a hablar de los españoles y no me encantó. Me salí de esa clase y conocí a una señora que se llama Soledad Cabezas. Una señora que nació en Barbacoa de Nariño. Y nos contaba historias y nos contaba cuentos y con ella aprendí a leer y a escribir. Me di cuenta que la escuela no era para mí. Mi abuelo me decía, mijo, ¿cómo les fue hoy? El primer día que salimos a vender pescado. Y yo le dije, pues abuelo, pues nos fue mal. ¿Por qué? Porque compramos dos zarpas de pescados y dos zarpas de pescado traemos, no vendimos ni uno, abuelo. Yo recuerdo que el abuelo me dijo, pues utilice la palabra, mijo. Haga soñar a la gente. Si el pescado es pequeño, usted grite y diga que es un pescado que parece un tiburón, que parece la ballena que se tragó a Jonás. Y yo le dije que bueno, y al otro día salimos a vender pescado y comencé a gritar y a decir que estaba vendiendo pescados tan grandes como la ballena que se tragó a Jonás. Y la gente salió y ese día vendimos las tres sartas de pescado que teníamos. Un día vendiendo chontaduro en la tarde, estábamos en el barrio nacional. Y uno de los compradores nos dijo que dónde vivíamos y le dijimos que en la Unión. En ese entonces ya era Mariano Ramos. Y él nos dijo, bueno, ¿y ustedes por qué viviendo allá no se van a vender pescado, no se van a vender chontaduro a la Universidad del Valle? En vez de venirse para acá a estas lomas con ese canasto, ustedes allá les queda más cerca. Y le preguntamos de qué era la universidad. Y él nos dijo que la universidad era una vaina grande, enorme, donde había mucho saber, mucho conocimiento. Y mi papá le dijo que no. ¿Cómo? Mi papá era un indígena. ¿Qué es un indígena? Le dijo que no, que le daba pena porque pues allá la gente, pues con todo ese saber que había allá, nos dijo, mire, ustedes ahí pueden salir a Puerto Rellano y pueden coger el Cremay Verde Ruta 3. El Cremay Verde era una ruta de buses que salía desde Melende y transportaba a toda la ciudad, a todo el pueblo caleño o a todos los que necesitáramos de él. Y en la Cremay Verde Ruta 3 pasaba, venía desde él por la 34, pasaba por Puerto Rellena y seguía hasta la universidad. Y al otro día salimos con el canasto, íbamos a coger el Vir Roja Ruta 2, que era otra empresa de buses, para subir hasta el Nacional, que era el que nos llevaba, y le dije a mi papá que por qué no íbamos a la universidad.
Y él me dijo que qué pena, que la universidad, no, que eso no era para nosotros. Y caminando llegamos a Puerto Rellena, y en Puerto Rellena apenas descargamos el canasto para un crema y verde ruta 3. Nos subimos y arrancó y entró a la universidad, porque en esa época, en ese entonces, los buses entraban a la Universidad del Valle en Meléndez. Y nos bajamos al lado, en todo el lado del lago. Ahí mi papá me dijo que qué gente tan rara, porque era gente bien vestida, gente con maletines, con libros, con gafas, algunos con pelo largo, otros malolientes. Pero él me dijo, ¿sabe qué? Esperé aquí, yo voy a ver cómo es por allá más adentro. Y nos dejó ahí al lado del lago, me dejó al lado del lago. Él se fue y pasó una pareja y me dijo que vende, porque los chontaduros estaban calientes, porque los cocinábamos acá con mi mamá. Y los cocinábamos porque cuando se cocinaba el chontaduro, mi mamá sacaba aceite. Y con ese aceite mi mamá fritaba y nos hacía arroz y nos hacía todos los alimentos. Ese olor salía. Oh, como cuando sale el olor de lo más rico, de lo más apetecible, de lo más apetecido, de lo más deseado. De la vida que florece en primavera, que florece en verano, que florece en otoño. ¿Qué vende? Le dije, chontaduro. ¡Uy, chontaduro! Ya se emocionó. En ese momento esa fruta se le hizo como afrodisíaca para ella, porque se esperó, comenzó a sudar. El compañero sacó un pañuelo empapado en fragancia de lavanda, empezó a sacarla y yo empecé a pelarle chontaduro y a venderle. Ese fue mi primer cliente. Cuando llegó mi papá, ya yo tenía una tablita encima y muchos chontaduros pelados y muchos clientes al lado, y le dije a mi papá, este es el puesto. Y desde ese día, año de 1974, 1975, llegué a la Universidad del Valle vendiendo chontaduros. Ahí nos quedamos. Después nos pasamos al lado de una señora Beatriz, que nos dijo que por qué no nos hacíamos al lado de ella para que le hiciéramos compañía. Doña Beatriz aún es vendedora en la universidad, es la más vieja, es la más antigua que hay en la Universidad del Valle. Y nos pasamos al lado de doña Beatriz. Luego llegaron unos muchachos y pusieron un kiosco, una venta de revistas, de periódicos, y me dijeron que yo por qué no les vendía. Y yo dije que sí. Entonces todas las mañanas iba hasta el barrio Meléndez a las 5 de la mañana por el periódico El País, El Pueblo, El Tiempo, El Espectador. Y ahí ponía las revistas alternativas, Nueva Guinea, muchísimas revistas, y comencé a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Y a estar en la universidad y a leer y a leer y a leer. Y un día un amigo me dijo que por qué no presentaba un examen frente al IFEX para que me volviera bachiller, y yo le dije que no. Pero en el año de 1976 a mi papá le dicen que si quiere ingresar a la universidad a trabajar, porque habíamos diversificado el negocio. Ya no solamente vendíamos chontaduros, sino que vendíamos al mediodía, en la mañana y en la tarde, en la cafetería. Vendíamos cigarrillos, chitos, chicles, porque había residencias. Y ahí vendíamos en los bajos de cafetería. Pero el negocio siguió diversificando y ya no solamente hacíamos eso, sino que también lavábamos carros en el parqueadero contiguo a administración, que donde teníamos el puesto de chontaduro. Hay un señor que era jefe de personal, llamado Edgar Bejarano, invitó a mi papá, le hizo las pruebas y mi papá quedó trabajando dentro de la Universidad del Valle. Y el primer día de trabajo de mi papá en la Universidad del Valle, le dijeron que él debería responder por una zona, y esa zona debería estar completamente limpia, que para eso le daban una carreta, una pala, una escoba y un recogedor y un rastrillo. Era entre los bloques 6 y 7. Y esa mañana estaba todo tranquilo, cuando de un momento a otro el ambiente cambió. Y cambió cuando fueron haciendo aparición algunos capuchos y la Panamericana se calentó. Y entonces ese día hubo tropel. Mi papá no era ajeno a los tropeles, porque ya los habíamos vivido, pero nunca como trabajador. Y la cosa se puso tan caliente que la policía se metió y todo el campo quedó lleno de piedra. El supervisor comenzó a llamar a Miranda, 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 venga, usted está loco, ¿qué? Y mi papá recogiendo piedras en medio del tropel. Cuando llegó donde el supervisor, este le dijo, usted se volvió loco, ¿qué? ¿Por qué no se vino para acá? ¿No ve que están dando de piedra? Y mi papá le dijo, ¿cómo me iba a venir?
Y el supervisor le dijo, ¿por qué no se vino? Y le dijo, pues porque usted me dijo que era mi primer día de trabajo y yo debería mantener esto limpio, porque si no perdía el trabajo. Y yo tengo mujer y 3 hijos. A partir de ahí mi papá siguió su trabajo en la universidad. Yo cometí la locura de presentar el examen ante el Estado y tuve la desfortuna de ganarlo. Y ganándolo, algunos disque amigos me dijeron que por qué no entraba a la universidad. Y yo presentarme a la universidad y como para qué, y entonces me presenté y tuve la desfortuna de que quedé. Y cometí la torpeza de estudiar la carrera más miserable que puede existir en la humanidad. Sobre todo para acá, para esta universidad. Entré a estudiar filosofía. Y allá uno pensando que la filosofía es el amor a la sabiduría. Un día llegué a Mojica a trabajar con unos chicos en clase de filosofía. Y hay una niña que vivía en la colonia nariñense y tenía que dar una vuelta enorme para no ser casada por los enemigos de su hermano del otro lado de la ciudad de Cali. Y cuando puse en el tablero y quise explicarles de una manera sencilla y de una manera bien chévere la forma de que entendieran qué era la filosofía, les pregunté que si alguien sabía qué significaba la palabra filosofía. Y aquella niña llamada Nidia, que vivía allá en la colonia, levantó el brazo y me dijo, yo te puedo decir qué filosofía. Y yo le dije, sí, pues explícanos. Y Nidia cogió la tiza y dijo, mire, filo significa hambre. Y Sofía es el nombre de mi hermanita, que junto con otra niña y mucha gente allá en la colonia, aguantamos hambre. Eso es la filosofía. Cuando le conté esto a un amigo filósofo, me dijo que no, que eso era una vaina así como muy, muy banal, como muy, muy de estudio antropológico. Y que debía entender que era que la filosofía había nacido en Grecia, con grandes pensadores como Aristóteles, como Sócrates, como Platón. Entonces me puse a estudiar a Sócrates, me puse a estudiar a Platón, me puse a estudiar a todos esos manes y me di cuenta que estaban escribiendo durante la etapa llamada la esclavitud y que estos filósofos, para poder escribir sobre ciencia, sobre ética, sobre filosofía, sobre política, sobre economía, debían tener mínimamente 100 esclavos para que les sirviera. También leí Aristóteles y me di cuenta que era el que justificaba la esclavitud de la mujer en el hogar para que el hombre pudiera pensar y pudiera producir más. Y diablo, diablo me dicen porque lo heredé de mi papá, porque cuando entró a trabajar a la universidad, un día alguien lo fue a buscar y le preguntó a alguien, ve, ¿has visto a Miranda? Y le dijo, sí, Miranda estaba aquí, hermano. Uy, pero estaba aquí, ¿cierto? Y le preguntó al otro. Y el otro dijo, sí, aquí estaba. Y ese hombre cuenta que recorrió toda la universidad y no pudo encontrar a Miranda. Y cuando Miranda lo encontró a él, el que lo estaba buscando le dijo, uy, hermano, usted es el mismísimo diablo. Desde ese día a mi papá le dicen diablo. Y desde ese día yo también heredé el apodo de Diablo. Ese es Miguel Miranda, el Diablo, el contador de historias.